Estamos en el San Juan 1, donde estamos con los vecinos y nos van a contar a qué hora sucedió la crecida del río o el avance del río o el riacho Formosa. Sí, sí, claro que sí. Esto ocurrió a las 8 de la noche, ocurrió las cosas, hasta las 10 ya empezó a crecer más. La gente se están autoevacuando, como se dice, porque la gente ya empezaba a venir el agua de golpe, empezó a venir todo. La gente todo desesperadamente entre vecinos se ayudaban, la mayoría se ayudaban entre vecinos. Y además nosotros también, supuestamente ahí, como dicen todos los vecinos, que fue el gringo que cortó ahí la barrera. Todo le conoce por el gringo nomás. Ahí en al fondo, y ahí empezó a filtrar despacito, despacito, después se desató una olada que empezó a salir el agua como si fuera que largaron no sé qué, una barrera grande. Impresionante, y nosotros lo que nos estamos necesitando ahora es que nos ayuden un poco en mercadería, hay chapa, en lo que sea, en alimento, pañal, ¿no? Porque la mayoría tenemos bebés chiquitos, la mayoría es personas, tenemos todo acá, bebé de un año, yo tengo mi bebé que tiene un mes y 7 días, y que necesito la ayuda de todos ustedes, si puede ser, que están escuchando o viendo esto, y les voy a agradecer con todos los vecinos del barrio San Juan 1, que estamos acá luchando también para compartir, estamos en la lucha, como se dice. ¿Hacia dónde irían? Y ahora nos dijeron que enfrente de Embareté, que nos iban a trasladar. ¿Otro lugar, un centro evacuado, digamos? Un centro evacuado. ¿Y que estarían todos juntos los vecinos? Y la mayoría dice que sí, la mayoría no quieren ir porque se van a ir en un centro evacuado. Y nosotros, como dice, nosotros queremos un módulo, como por ejemplo, y la gente, la mayoría quieren todo un módulo. No quieren estar en un centro evacuado. Porque ahí se funden más las cosas, y trayendo todas las cosas. Para entender bien, ¿el módulo sería una vivienda? Una vivienda, un terreno, una propiedad digna, como se dice. ¿Y ustedes saben que eso hay, existe en la provincia o se tiene que construir más adelante? Sí, hay. ¿Hay en la provincia? En este momento hay unas 300 viviendas, 300 módulos, que eso me habían dicho acá el coordinador que está, que hay esos módulos hechos, pero de ahí a que le entreguen ya, porque si a mí me entregan ahora, dice que hay otros que tienen. Que van a necesitar más, y siempre con esa excusa, no se entrega a nadie, y todo es precario, provisorio, es por el momento. Porque esto, por ejemplo, de acá ahora nos llevan supuestamente 2 meses, de ahí recién, pero yo ya conozco de la inundación anterior, que era el 92, que fueron 2 años que estuvieron en aquel lugar, allá hay un sector baldío que es de un abogado y ahí se autoevacuó. 2 años estuvieron ahí peleando para que le den la vivienda en la República. Pero en ese tiempo esa era la barrera inicial. Que ahí reventó, en aquel tiempo reventó allá. Sí, sí. Por eso se inundó todo. Ese sí, en 10 minutos todo se inundó todo en ese año. ¿Y esto sucedió en 2 horas? En 2 horas. ¿Y esto sucedió en 2 horas? En dos.